Bon dia a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb la pregunta de Barça Estudios, Marta, si us plau. Hola Xavi. Hola. Bon dia. Marta bon a Mauricio, Barça Estudios. Eh, contra l'Ossassona sempre és un partit complicat, però ara que venen d'una eliminació d'Europa, igual els fa encara més perillosos. Sí, bé, Ossassona és un rival intens, que porten molts anys amb el, amb el mateix entrenador, el Jagoba, que treballa molt bé, molt bé, és un equip molt rocós. Eh, crec que és un rival més fort, inclús a casa seva, eh, on l'afició també els ajuda molt. Venen d'estar de, eliminats de, de la Conference, fent una molt bona eliminatòria contra el Brujas. Bé, eh, sí, per ells no és l'escenari ideal, havent jugat dijous per, per competir diumenge. Però bé, crec que tenen bona plantilla, que ens costarà, que és un rival sempre molt difícil, sobretot al seu camp, i partit complicat, sortida realment difícil per, per nosaltres. Hola Xavi, bon dia. Hola, bon Roger dia. de Catalunya Ràdio, en directe a Catalunya Informació. No sé quin balanç fas del mercat, del tancament del mercat, si creus que tens millor equip que l'any passat i si creus però que potser t'ha quedat una plantilla un pèl curta. Gràcies. Bé, en quant a millor equip que l'any passat, veurem. Al final les notes sempre diem que és a final de temporada, no? Llavors, a final de temporada et dic al final, sobre el paper, estic molt content, estic satisfet, crec que tant la eh, com el president, junta directiva, DECO, Mateu, crec que han fet una bon, molt bona feina. No? Crec que, degut a la situació que, que, que tenim econòmica i, i sobretot de, de fair play, crec que l'equip s'ha reforçat prou bé eh, per estar contents, crec que s'ha treballat molt bé. Eh, els jugadors que han sortit, els últims tres que han sortit, és perquè han demanat ells sortir, han demanat eh, marxar, és la seva decisió personal i a partir d'aquí doncs, ens hem mogut ràpidament per reforçar-nos en, en posicions que creiem que, que quedaven pendents, no? lateral dret, que ens reforcem amb amb Joao Cancelo, jugador contrastat, jugador que pot jugar a les dues bandes, de molt bon nivell, amb moltes ganes de, de venir a Can Barça ja des, de, des del mercat passat. I a partir d'aquí, degut a les, a les baixes, sobretot d'Anso i, i Abde, doncs, ens faltava un reforç a dalt. No? Crec que Joao Fèlix és un futbolista amb molt talent, amb moltes ganes de venir al Barça, ha fet un esforç extraordinari per, per incorporar-se aquí amb nosaltres i i en resum i en general faig una, un balanç molt positiu, molt positiu degut a la, a la situació que estàvem, insisteixo, i que estem, però crec que tant Deco, Mateu, president, Rafa, tots han fet una feina extraordinària perquè, perquè puguem tenir un equip competitiu. Laia. Bon dia, Xavi. Laia Coll, bon en directe per rac I un dels noms que et volia preguntar d'aquest mercat de fitxatges és per Joao Fèlix. Era un desig del president des de ja fa molts anys poder-lo portar, que vestís de blaugrana. Preguntar-te per com s'ha gestat aquest fitxatge i tu en quina posició del camp el veus i què creus que pot aportar a l'equip. Gràcies. Bé, crec que ens encaixa al 100%. És un jugador que sempre ens ha agradat a tots, no només al president, a tots. A l'àrea esportiva, a mi com a, com a entrenador, és un talent... Eh natural, és un jugador ràpid, és un jugador agressiu de cara al gol, que té gol, que pot marcar diferències. Bé, pot jugar tant de nou com a l'esquerra, anant a dins, eh, pot jugar a la dreta en certs moments també. És un futbolista que s'adapta, es podria adaptar a les tres posicions de, de dalt. Un no? futbolista versàtil, per tant, eh, donar-li la benvinguda tant a ell com a, com a Cancelo. Crec que són dos futbolistes que ens poden ajudar moltíssim al llarg de la, de la temporada. Xavi Lorente, aquí darrere. Sí, bon dia, Xavi. Xavi Lorente, de TV3. Bon dia. Uh, insistint una mica en el tema del mercat, uh, m'agradaria que ens diguessis com vas viure aquesta última jornada, uh, si estaves a l'alerta de tot, imagino que sí, i quina nota, és la pregunta que est estem fent avui als espectadors del Gol a Gol, d'Esport de, 3, quina nota poses a la direcció esportiva en aquest mercat, excel·lent, notable, aprovat o suspens? Gràcies. No, jo sempre un 10, un 10, a tot després ja esteu vosaltres per posar, per posar menys. Però crec que molt bona, molt bona. Crec que s'ha treballat de manera excel·lent. Els timings han sigut evidentment difícils perquè al final depenien de, de les sortides que pogués entrar gent pel tema del fair play, quadrar-ho tot. Bé, hi ha hagut moments de de tensió, és normal, estem en una situació que no dominem, només hem, hem, hem pogut gastar molt, molt poquet aquesta, en aquest mercat però bé, hem jugat amb el, amb el fair play, amb les sortides, hem estat escoltant els jugadors que, que volien marxar, sobretot Ansu, Abde i, i Eric, que van decidir marxar ells, em van venir a parlar personalment i que volien sortir, per tant, la decisió dels tres és 100% és seva de marxar del club i a partir d'aquí adaptar-nos a el que a lo que podíem. No? Hem hagut de fer sessions en aquest cas, tant de Cancelo com de, de Joao Fèlix, però bé, crec que és un mercat molt bo per a per nosaltres, però ara l'hem de, Le de han dado a mostrar, presión em preguntaba al si es mío plantilla, plantilla, eso se ha dado a de mostrar esta para ahora. Alfredo. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ha sorprendido la plantilla que te han conseguido armar? Porque, bueno, las, las dificultades económicas eran importantes, sabías que tenían que salir. Cuando tú dibujabas al principio de la pretemporada eh, lo que te podía quedar, ¿te imaginabas que te pudieran traer este tipo de futbolistas y confeccionar la plantilla que ahora mismo te ha quedado? Hombre, sí, claro, yo siempre tengo la máxima ilusión ¿no? y siempre intento el máximo por el bien del club. ¿no? Soy un hombre de club también e intento adaptarme a las circunstancias, que no son las mejores, sobre todo económicas y de fair play, pero, pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo. ¿no? Tanto Mateo, Deco, ya lo hizo Jordi anteriormente, el presidente, Rafa, todos, todos estamos a una, ¿no? creo que hemos hecho equipo, un gran trabajo de equipo y, y sí, sí, contentos, estamos contentos y ilusionados para para cómo ha quedado la plantilla y, y para cómo vamos a afrontar la, la temporada. Hola, Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Hablando del apartado de salidas, de, de bajas, quiero enfocarme en el nombre de, de Eric García. No sé si ha sido la que más te ha sorprendido, te ha dolido, te ha... Trastocado un poco los planes en, en defensa y cómo se gestó esa conversación eh, de Eric contigo sobre esa posible y finalmente la sala? no muy sencillo ¿Qué? él vino me dijo que quería que quería cambiar de aires que lo necesitaba eh, yo le intenté convencer que no y al final por circunstancias de fair play y circunstancias económicas pues al final se ha dado esta esta cesión así así fue muy sencillo pero son repito insisto ¿eh? Son los tres futbolistas, tanto Ansu, Abde como Eric, que, que vinieron personalmente a pedir que, que se querían, que querían marchar por diferentes circunstancias. Así lo sentían y que lo necesitaban. Joan. Eh, hola, mister eh, Joan Balleri, Cadena Cope. Hola. De los tres que han pedido salir, ¿te sabe mal en particular haber perdido alguno de ellos? Está el caso, por ejemplo, muy particular de, de Ansu, que no, es un jugador no muy especial aquí. No, no, no sé si al final pedido. crees que es la mejor solución para todos. que ya se Que no hemos decidir. perdido a nadie. Los tres pueden volver perfectamente y lo... sí, pero al final es una decisión personal suya. Cuando les escuchas, pues te das cuenta que tienen la necesidad de, 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 de quizá eh, o, o la, la intención de jugar más o de, o de ir a otro club para tener más minutos, ¿no? Es el Barça. Nosotros somos el Barça. Aquí no no regalamos nada. Al final tenemos que competir. Es muy difícil tener minutos en un club como el Barcelona. Muy difícil. Pero hay que competir, hay que competir. Son muy jóvenes, pero bueno, también es su decisión marcharse para, para demostrar y tener más minutos y volver. Eso es, la, es el objetivo de los en este caso de los de los tres, sobre todo las sesiones ¿no? De Eric y, y Ansu. ¿Qué tal Buen día. Germán García, Radio Nacional. Bon yo quería preguntarte por el, por el sorteo de la Liga de Campeones, cómo ha quedado. La impresión general es que después de lo que veníamos de las dos últimas temporadas, con mucha exigencia, es un grupo. No voy a decir asequible, porque todo cuesta, pero como mínimo <coughs> supongo que satisfecho por lo que por lo que ha tocado y, y además que hoy hemos conocido también el calendario esta mañana y comenzáis en casa. Bueno, pero es lo mismo que si la plantilla es buena o no es buena, o es mejor que el año pasado. Esto, hay, esto va de demostrarlo. Hay que demostrarlo. Eh... El grupo es de Champions, nivel Champions, por lo tanto, desde el primer partido enfocados a pasar de, de grupos con el objetivo de, de quedar eh, líder de ese, de ese grupo. Este es el objetivo que tenemos por ahora de, de, de esta competición, de las Champions, ¿no? pero sabiendo que va a haber dificultades, que no va a ser, no va a ser para nada fácil. Hola Xavi, buen día. Bon día. Adrián Alves de la cadena Ser. Mañana vuelve Rafiña tras sanción, coincide con la irrupción de la Yamal. No sé cómo gestionas esta situación, si tienes en cuenta los, los galones, el estatus que puede tener Rafiña o la Yamal puede seguir siendo titular. Si es que a veces el titular se le, da, le dais demasiada importancia y todavía los jugadores dan demasiada importancia a salir de inicio. ¿no? Eh... Ferran Torres, por ejemplo, no, ha salido dos días de suplente ¿no? y ha marcado dos goles y ha marcado la diferencia para, para el equipo. ¿no? Pues esa es, la, esa es la actitud y el jugador lo, lo debe entender. El fútbol ha cambiado mucho, hay cinco cambios y los cinco deben ser muy importantes. ¿no? Normalmente hacemos los cinco cambios nosotros. Por lo tanto, juegue Rafinha de inicio, juegue después, tiene que estar preparado. Juegue Lamín de inicio, juegue después, tiene que estar preparado y así con todos los... Los futbolistas, cualquier minuto en el Barça es, es trascendente e importante. Hola, Xavi Rafael Duarte, de TV Portugal. Te pregunto acerca de los jugadores portugueses, João Félix, João Cancelo, y si también, también esperabas Bernardo Silva, muy hablado para, para Barcelona, y acerca de Liga dos Campeones, Porto, qué dificultades puede presentar a tu equipo después en la Champions League. Gracias. Bueno, ya he dicho, darles la bienvenida, muy contento, muy satisfecho del trabajo del, del club, en, en equipo y bueno, creo que son dos futbolistas que nos pueden ayudar muchísimo y marcar diferencias en el, en el equipo, no. Nos van a venir muy bien, tanto Joao Félix como, como Joao Cancelo. El Porto es un equipo difícil, muy difícil, no. Creo que trabaja muy bien, muy intenso con el entrenador Sergio consensado trabajan muy bien, muy bien y, y nos va a costar, nos va a costar, no va a ser, no va a ser una, una... unos partidos fácil fáciles en este sentido, ¿no? Con Porto, rival muy intenso de talento, con experiencia, rival complicado, difícil. Alex Pintanel. De Bernardo no es un jugador nuestro, al final es un jugador que evidentemente a quien no le gusta ver a ver jugar a Bernardo Silva, ¿no? Pero no es no es nuestro futbolista. Hola Xavi, buen día, bon día. Eh, Alex Pintanel da relevo eh, te quería volver a preguntar por la Champions has hablado del grupo que le ha tocado al Barça, es uno de los retos después de lo que pasó las dos últimas temporadas mm -hmm. si crees, eh, Xavi, que con la plantilla que tienes, este año sí, si respetan las lesiones eh, esta plantilla puede pelear por, por el título, gracias Pues vamos a verlo, hay que demostrarlo es que avanzarse, os gusta mucho avanzar las situaciones, pero nosotros no podemos avanzar nada competiremos, sí, hay que dar la cara y, hay que, y estamos prácticamente obligados por historia y y por las circunstancias de las últimas temporadas a, a pasar de grupo, pero no, no va a ser nada fácil ni nada sencillo, va a haber muchas, muchas dificultades y vamos a ir paso a paso. Laia. Hola, Xavi. Laia Salvador de The Athletic. Uh, jo volia preguntar-te per Yamin, després del partit que va fer contra el Villarreal, ha protagonitzat portades a diaris, ha uh, omplert espais de ràdio i televisió amb tertúlies. Et fa por que sent tan jove tingui aquesta, aquest focus mediàtic a sobre? Gràcies. No, 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 el veig bé, ja ho he dit moltes vegades, que és un futbolista madur, a pesar de, de tenir 16 anys, crec que és un futbolista que, que té el cap molt ben molt ben amoblat, a lloc, és conscient del que, del que li està passant, és responsable, li agrada el futbol, està feliç, crec que de moment, de moment la gestió està sent molt bona per part seva i per part de, de l'estaf, ell està content, per tant, de moment no hi ha cap, cap mena de problema. Javier Gascón, sí. Hola Xavi, Javier Gascon, hablando Mundo Deportivo. Yo, eh, Félix y Yo, Cancelo, tienen fama de, de carácter difícil. Eh, ¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con ellos? Bien, sencillo. Nos los vamos a tratar como, como a cualquiera otro. Al final, con respeto, eh, con buena actitud, les vamos a intentar ayudar para que, para que estén al mejor nivel. Esto ya pasó con... Con Obameyang, ¿no? que venía un futbolista problemático y, y, y que habíamos fichado un jugador con muchos problemas. Bueno, pues al final eh, la sensación de Obameyang es que fue una persona ejemplar, excelente en el trato, trabajador. Bueno, nosotros intentamos que, que el futbolista y la persona, sobre todo, esté a gusto, tanto si juega como si no, y tratarle con todo el respeto del mundo. No, no, no hay más, no hay más. Al final somos personas humanas y. Y a partir de ahí, pues, a trabajar todos y con buena, con buena actitud, buena predisposición, todo el mundo estará contento. Hola, Xavi, buen día. Buen día. Televisión Española. Siempre has comentado que Ansu Fati es patrimonio del club. Se ha va vaciado al Brighton, un equipo con un sistema muy vistoso, un poco parecido a lo mejor a lo que hacéis aquí con De Derby. ¿Hasta qué punto tienes la esperanza de que esta cesión signifique, pues, el, el retorno del Mejor Ansu, el Ansu que vimos aquí en... Es el, el objetivo zona? principal. Por eso marcha. Él tiene la sensación que tiene que, que marchar, que tiene que jugar. Es su sensación, así me lo, me lo transmitió. Y el objetivo es que vuelva. Y sigue siendo patrimonio del club, aunque esté ahora cedido en el, en el Brighton. Y la, el objetivo principal es que vuelva a triunfar a, al Barça. Santi Jiménez. Hola, eh, Santi Jiménez, del Diario. Hola. Eh, del... jugadors també que han entrat a la llista, també és novetat eh, Inigo Martínez, mm. i eh, no sé si el veus ja per, per poder ser titular, i també no sé quin, en quin ritme de competició d'entrenaments han arribat tant Cancelo com Joao Fèlix per poder tenir minuts. Bé, els dos han estat entrenant, eh, tant, tant Cancelo com, com Joao Fèlix estan bé físicament, eh, de, demà decidirem, i d'Iñigo, bé, entrarà, ha entrat a la llista, demà decidirem també. Sí que és veritat que li falta potser una mica més de ritme, però és un futbolista que especialment i personalment estic molt content no? de tenir a la plantilla, un perfil amb camp esquerra central, amb bona sortida de pilota, bon joc aèri, lideratge, crec que és un gran fitxatge i, i ho acabarà demostrant. No? Crec que li ha costat la pretemporada amb aquesta lesió a la fàstia, però, però ja està, està obligada, està bé, està entrant en bé, està demostrant el seu nivell i, i anirà entrant a poc a poc. Hola, Xavi, Sergi Capdevila del, del Hola. Diari Esport. Eh, el Barça és el penúltim o el penúltim, crec, club que, que menys ha gastat en aquest mercat de, de fitxatges, menys que tota la Premier, menys que la majoria de la Championship de la segona anglesa. Què, què et diu això en el sentit que s'hagin pogut portar jugadors com de la talla de, de Gundogan, ara de Cancelo, de Joao Félix, Què et diu una mica del, del moment actual del futbol, de l'estat que passa al Barça? No sé a reflexió. Bé, això em diu dues coses, no? reflexionant doncs, que estem en una situació econòmica difícil, molt difícil, situació de fair play també molt difícil, però que s'ha gestionat molt bé. Crec que s'ha fet un mercat extraordinari, ja torno a dir, president, junta directiva, Mateu, Deco, crec que han fet una feina extraordinària no? per, per portar aquests futbolistes, crec que ens hem reforçat molt bé i fins i tot amb, amb, amb problemes econòmics el Barça doncs, eh, pot ser competitiu o intentarem ser, ser competitius no per tant sí, sí, situació difícil per nosaltres perquè només hem pogut gastar doncs, aquests 3,4 que va costar a l'Oriol Romeu, però bé content satisfet il·lusionat i positiu que podem fer una gran temporada Joan Domènec, jo volia preguntar uh, si vendre de per 7 milions i mig no és un regal. No, perquè aquí ten, tenim una opció de, de recompra, no? I ha insistit molt Abde que volia marxar. Ha insistit molt, tant els tres, els tres en aquest sentit, no? Però Abde, Abde sobretot, que volia anar, que volia marxar, que, bueno, doncs al final hem, hem intentat solucionar-ho i crec que s'ha solucionat molt bé. Carles Ruiz Pérez. Volia preguntar-te de l'avantguardia? perdó eh, volia preguntar-te per la Minja Mal, que ahir el van convocar per a la selecció absoluta. No sé si tens una mica la por o et preocupa que pugui ser, perquè és un any també d'Eurocopa de, de i de Jocs Olímpics, que no passi una altra vegada com a, com a Pedri, que acabi jugant 70 partits eh, al final de la temporada. No, esperem que no, esperem que no. No, pensarem en positiu, pensarem que, que el jugador doncs, maduri, que vagi madurant, que està encara, tot i jugar al primer equip del Barça, en procés de, de maduració i de creixement, i, i bé, esperem gestionar-lo de la millor manera possible perquè això no, no passi. No? Hola, Xavi, Cristian Navarro, Hola. de Río Marca. Eh, te quedan, a priori, 17 jugadores con dorsal de primer equipo en, en la plantilla. ¿Te hubiese gustado una plantilla más amplia o eres partidario de partilla corta para poder dar más minutos a los jóvenes jugadores. Sí, pero tiramos de la cantera, para eso está, ¿no? Creo que se ha hecho un gran trabajo de, de cantera también en el, en el filial, hay futbolistas de mucho nivel, tipo Fermín que está está jugando minutos en el primer equipo, la Yamal, mal eh, futbolistas muy jóvenes, mañana viene convocado Pau Cubarsí, Marc Casado, El otro día en Villarreal de los 10 futbolistas que habían en la, en el banquillo, nueve eran de la casa. Por lo tanto es esto, el Barça es esto, hay que tirar de la cantera, de la casa y, y bueno, yo soy un entrenador que me, que me dieron la oportunidad en su momento y que se la voy a dar al que se la merece. Me da igual si tienen 16, 17, como 18 años. No me importa la edad. Por lo tanto, veo a gente preparada y, y a jugar, no hay más. David Ibáñez. Hola, Xavi. David Ibáñez de Mediaset. Eh, ¿Llega Joao Félix en esa situación de...? Que parece que le faltaba cariño por parte de, de Cholo Simeones. Si, si crees que ese va a ser el primer punto tuyo, ¿no? de, de transmitirle ese cariño, esa confianza, y si crees que el sistema de juego de, del Barça puede servirle para explotar toda su calidad que, que tiene y, y que quizás le va mejor que el sistema del Atlético de Madrid. No lo sé. Yo comparar, no, no, no sé prácticamente nada y no tengo información de lo que uh, sucede en el Atlético de Madrid ni. Ni me, ni me conviene opinar, ¿no? A partir de ahí aquí pues le daremos sí toda la todo el cariño, toda, eh, toda ayuda, toda cualquier ayuda para que se sienta bien y para que rinda de la mejor manera, ¿no? Estamos convencidos de que nos puede ayudar muchísimo, tiene un talento extraordinario y personalmente ilusionado con tanto con Joao Félix como con Cancelo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, depende, está claro que depende del rendimiento, pero creemos todos que nos puede dar muchísimo Hola Xavi, buenas tardes. Omar Núñez para A3 Media. Acaba de salir publicada una nueva información, eh, la publica El Mundo sobre el caso Negreira. Y dice que la Guardia Civil ha concluido que durante la época Negreira los arbitrajes no fueron imparciales. Eh, tú estabas, eras jugador en esa época, no sé qué sensación te da a ti y qué opinas de, de esta nueva información que ha salido publicada. Gracias. No, ya he dicho, yo del yo caso Negreira ya lo he dicho muchas veces. Yo nunca en mi vida, 17 años en el primer equipo, más ahora... Como entrenador nunca me he sentido beneficiado, nunca, nunca. No he tenido nunca esa sensación, en total desacuerdo con la Guardia Civil, total. Albert Nadal. Hola Xavi, Albert Nadal Hola. del diari Ara. Um, tornant una mica al mercat de fitxatges, amb l'arribada de Cancelo, per fi tens un lateral dret, però és un lateral també amb molt de recorregut, que li agrada pujar a l'atac, alegre per pujar a l'atac, el veus compatible amb un 11 amb Valde, que també és un lateral amb molta projecció ofensiva, o caldrà buscar equilibris? Tu els veus els dos jugant a l'hora, una a la banda dreta i l'altra a l'esquerra? Gràcies. Sí, sí, tothom pot jugar a l'hora. Tothom, els 20 i escaig futbolistes que, que puguem tenir a la plantilla poden jugar a l'hora, a excepció dels tres porters. Per tant, el futbol és això, eh? adaptar-se a diferents sistemes, diferents maneres d'atacar, de defensar. Nosaltres som un equip molt ofensiu i volem que els laterals s'incorporin podem fer línia de 3, línia de 2 més un pivot, vigilàncies bones, bé, diferents partits, diferents alternatives, per també sorprendre el, el rival, no? Però Cancelo és un futbolista molt versàtil, pot jugar a moltíssimes posicions, extrem de lateral, inclús per dins, futbolista que ens donarà moltíssimes eh, variants, no? Què tal, Xavi? Carles Monfort en directe pel Puig de Gijantes. Abans que tot, felicitats per la feina feta durant el mercat. Sempre que parlem de mercat és protagonista la direcció esportiva, ara fa una estona parlaves de, de Mateu i de Jordi, et sap greu en certa part la, la seva pèrdua amb els resultats esportius que han assolit i sobretot per la relació personal que teníeu? Gràcies. Sí, clar, i també em sap molt greu pels tres jugadors que marxen i bueno, això som, al final són persones i acabes tenint relació, en aquest cas molt directa, no? amb Jordi i Mateu. Crec que els dos ja ha sigut molt clar moltes vegades, no? a part de que són bons amics, crec que han fet una feina extraordinària, bestial bestial la feina que han fet. I ara DECO està treballant molt bé, però molt bé, de manera excel·lent. Per tant, eh, no tinc cam... aquí no es tracta de triar si estic de part d'aquest o de l'altre, no, estic de part del club i són treballadors que ho han fet de manera excel·lent, igual que, que ha entrat DECO i, i, i ho està fent excel·lent i ho farà excel·lent i tinc molt bona relació. No tinc cap mena de problema, però sí, destacar sobretot la, la labor feta fins ara per, per Mateu i Jordi. Nacho. Sí, sí. Hola Xavi, buenas tardes. Nacho Jiménez buenas de tarde. Más que Pelotas. Uno de los debates que se presentaba la temporada pasada siempre era la posición de Jules Koundé, que jugaba como lateral derecho. Ahora con Joao Cancelo ya tienes un jugador de garantías para esa demarcación. Quería preguntarte acerca de la situación del francés. No sé cómo estás viendo este inicio de temporada, donde ya ha podido jugar como, como central y con continuidad. Y cómo lo estás viendo en, en ese sentido, y si es el fichaje que esperabais cuando llegó desde el Sevilla. Gracias. Creo que está a un nivel... Espectacular. Ha empezado muy bien la temporada, ya la pretemporada la hizo muy buena. Eh, jugando de lateral, de central, para mí es una garantía. Me da muchísima seguridad, muchísima tranquilidad tener a Cundé a en la plantilla, en el equipo, en el campo. Es un líder. Creo que defensivamente hay pocos futbolistas en el mundo mejor que Cundé. Mejor que ¿Qué tal Xavi? Buenas tardes, Guillermo Buenas tardes. Vaspar, Te insisto en Joe Félix, que comentabas que es un delantero que puede adaptarse a las tres posiciones, pero de entrada, eh, ¿dónde, ¿dónde lo imaginas? En los primeros partidos, ¿dónde lo podemos ver? No, ya he dicho, de nueve, de, de siete, de 11, nosotros hablamos de, de números, en derecha, en izquierda, por el centro, jugando un 3-4-3 también por dentro. Futbolista muy versátil, ¿no? que difícilmente pierde balón, que se asocia bien, tiene talento, rápido, tiene unas condiciones maravillosas para, para triunfar en el, en el Barça, por eso, por eso lo hemos incorporado. ¿no? ¿Qué tal Xavi? Hola, Ragas para el del Barça. Ahora hablabas otra vez de, de Cancelo y de este caso, su versatilidad en el campo. No sé si tienes algún rol específico pensado para él, eh, porque puede jugar, como decías, por derecha, por izquierda, por dentro o llegar a la línea de fondo. ¿Dónde crees que puede sumar más eh, siendo un futbolista tan completo? Gracias. En su posición natural es de lateral derecho, ¿no? pero también puede jugar de lateral izquierdo, por dentro, como doble pivote de extremo. Tiene unas condiciones brutales para, para esa versatilidad, ayudar al equipo. Entonces, en cualquier lado nos puede, nos puede ayudar muchísimo. Gracias, buenas tardes. Gracias.